fútbol es el fiel reflejo de cómo se vive. Es una cuestión de sociedad. Si vos tenés un hijo y querés que sea una máquina a hacer plata y no un hijo, y le vas a sacar el estudio para que él vaya a jugar, te vas a entusiasmar porque va a venir un representante y le va a regalar un par de botines. Va a venir un dirigente y va a decir, vos, este es un futuro crack. Y después va a venir un periodista y va a hablar maravillas de él y estamos creando un monstruo. Pero ese monstruo está creado no solo en un futbolista, en el diario, en lo diario, en el colegio, en cualquier lado, en la universidad. Vivimos mal. Se vive mal y por eso vamos retrocediendo en nuestras vidas. Y es muy difícil. El fútbol, creo que jugar de fútbol es el más sano del sistema este. Porque arranca divirtiéndose. Intenta seguir divirtiéndose y le cortan las piernas. Porque se busca resultados, porque se busca una exigencia que no siempre al ser humano puede estar. Y vivimos en un país de exitismo constante. Es muy difícil. Sí, pero los que menos ganan son los futbolistas. Y la carrera más corta la tienen ellos. La tenemos. Después está quien sigue de técnico, que no todos lo quieren seguir, pero los demás es volver a empezar. Y nadie preparó al ser humano, sino han preparado jugadores. Ese es otro error grande. Entonces, la vida del futbolista se corta y nadie piensa en él después. No, todos te sirve esa máquina que juegue bien y que habla y que lo saluda y lleno de amigos. Y una vez que se terminó el fútbol, quedaste solo. La barra brava siempre digo que no está solo atrás del arco. Porque tenés dirigentes con alma de barra brava, tenés periodistas con alma de barra brava, tenés un montón de gente que influye a esa violencia. No solo ellos. Ellos son los... Esto es como pegarle, en un momento era pegarle a Pasarela y hoy a Cantero. Y es muy fácil. Y a mí me echó Pasarela, y si yo le hubiese pegado solo a Pasarela, me involucraba en ese barco del facilismo. Y no estaba solo Pasarela. Y hoy no hay solo barra brava en la cancha, o no hay barra brava en la calle. No. Hay mucha gente con mucha violencia. Y la violencia verbal, muchas veces, es la que condiciona al acto físico. Entonces ahí está muy atento. El último tiempo yo estuve en River, tenía mucha gente que hacía campañas en contra para que lo mío terminara como terminó. Y yo sabía bien desde adentro, pero no se puede denunciar porque no tenés certeza, pero sí escuchás. Sí, pero ¿quién entendía que un equipo no se podía formar porque no había plata en el club, por malos manejos? Entonces era fácil caerle a una persona y nos vamos a la B y vos no trajiste a nadie. En River el caso, yo lo viví de adentro. River no cobrábamos hace un año. Nosotros jugábamos igual, por amor. Ahora, ¿con qué cara iba a venir cualquier dirigente de River en su momento a traer 5 jugadores si no nos habían pagado? Entonces no se podía, porque no había. Y era lo que, digamos, se enfrentó y se afrontó con lo que estaba ahí. Por malos manejos. Sí, pero... claro, vos en tu casa si ganás 10 no vas a gastar 20, porque a los 2 años vas a estar con cuentas debiéndole a todo el mundo. Y cuando fue lo de River, ya faltando un año y medio para lo que fue el descenso, pasó eso, no había plata, no cobrábamos. No cobrábamos el sueldo. Y no podían traer jugadores, obviamente. Pero...